Good evening, teacher. How are you doing? ¿Cómo está? Perdón. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, teacher, aquí viendo qué hacemos. Mientras comienza la clase. Sí. Mire que Paola me estaba llamando porque mi DUI no se ve muy bien. Y así ha estado diciéndome que no se veía bien, porque no se notaban las letras, se veía borroso y mi firma también. Así que hoy están más exigentes. De verdad, para la inscripción, me imagino. Sí, ya están llamando para llenar los cupos, supongo yo. Ajá, sí, para darles una fecha próxima. Sí, cabal. A ver qué tal. Primero Dios, todo bien. Sí. Mire qué calor, ¿verdad? Y está haciendo calor, imagino que si llueve va a llover algo violento, porque cuando hace calor así, las Pero está tormentas. despejado. Sí, se ve despejado, pero como se pone de un momento a otro. Eso es cierto. Eso es cierto, tanto que estábamos molestar y molestar, que lloviera, qué calor, que las plantas estaban muriendo y ahora que está lloviendo, Ajá, nunca estamos felices. sí. No, pero es que a veces las tormentas son demasiado violentas, ¿verdad? Por lo mismo. Sí. Entonces, Sí, la semana pasada hubo una, creo que fue el día lunes, me parece. Fue horrible ese. Uno de los árboles de Arrayán se rajó una rama. Y mi vecina tenía un árbol de naranja y se le partió por la mitad. sí, es por lo Duro, mismo, las son increíble. demasiado violentas las Las tormentas cuando tormentas. está así. Más que todo me he Sí. fijado cuando hace calor, pero así un calor que es desesperante, ¿verdad? Sí. Cuando eso pasa, ahí tenemos ya que por seguro me no, he notado yo que sí va a haber una Fuerte tormenta algo tormenta. fuerte. Bueno, ni modo. A ver qué tal. A ver, ¿qué tal, no, pa? Sí, cabal. Ah. Mire que está viendo lo de ayer y lo que había dejado, había puesto. Y o sea, he tratado de hacer algunas con lo que dejó, con lo que mostró de Lance. El diapositiva que puso de último. Sí. Y estaba viendo y estaba tratando de hacer algunas con I have or get somebody down. Fue lo del tema que supuestamente vamos a ver ahora. Ah, cuando they have y get. Ajá, ya have you get. Y Okay. pues sí, pero me trabé toda. Porque era you can have o con you can have. Y Pues depende allí, porque fíjense que toma un, bueno, en particular esa parte que tenemos, yo la había visto, pero en otro material que es el mismo, pero es de una versión más actualizada, Okay. y me parece que es un poco más sencillo de la otra manera que de la que está acá, porque Ajá, porque me trabé toda. Pero esta al es. menos dije, hice el intento de hacer algunas oraciones. No, pero no se preocupe, estas son pasivas. Voy a intentar desarrollarlo y vamos a ver cómo nos va. Okay. Porque
Esa parte sí que está dando, estaba analizándola y observándola, y como que Activas y pasivas. a mí no mucho me cuadraba, ¿verdad? Pero en realidad sí existe, sí la hay, pero a mí no me daba la, como que la, Para el ejercicio. sí, o sea, no, no sé cómo explicarlo, lo sentía bien, bien fishy, bien extraño. Entonces, hay cosas que a veces a uno, ¿verdad? En lo personal, a mí me parecen bien, bien fishy, así bien raras. Porque sí las hay, porque sí las existe, pero a veces uno considera que quizás no están como para verla dentro de ese contenido o durante el nivel, ¿verdad? Sino que para verse en algo más. Entonces, a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? O sea, sí, obviamente es verdad, las personas que han desarrollado los libros de texto son personas muchísimo más estudiadas en el campo que uno, ¿verdad? Pero a veces sí siento que como que los contenidos no son, no sé, este en específico a mí me hizo, uf, ¿verdad? No sé por qué, pero sí lo sentía así como que presentí aquello que iba a estar complicado, no sé, ese no sé qué sé yo, que ya decían. Y teacher se ha quedado congelada. Otra vez, Usted se Eli. quedó congelada. No sé si. Sí. Puede que sea el internet ha estado dando falla. No, bueno, perdón, en verdad, otra vez ya me empezó a dar. Pues. Dios Pero santo. y es que es the morning, ¿verdad? Es en la mañana. Entonces, so I wake up, I take a shower, because I cannot be without taking a shower early. Later during the day is impossible that you can take a shower. Right? So I cannot say I'll take a shower around 9 a.m., 10 or something. It's impossible. So Vitamin C. yeah, it's been really cold during the morning, so for me it's not good. So that's why I cannot get enough rest, right? So tell me, Saul. Good evening, teacher. Hey, good evening. I think that today I'm going to have my camera off because I am very sick. I have flu. Yes, I can hear you that you are not feeling good. Okay, I'm sorry, teacher. Hope you can feel better. Yes, it's fine. No Thank hay ningún you. problema. You're welcome. Sí, verdad, los entiendo. Cuando uno está así o se siente así, créanme que no quisiera tener la cámara encendida. Ustedes me vieron que andaba como en modo zombie. So, yeah. But that's fine, right? Si no pueden hablar, if you cannot talk, si se sienten mal de la garganta, solo levántenme la mano cuando les pase lista. Y si pueden hacer el esfuerzo de decir present, that's fine. Porque por lo general eso es lo que ven los auditores, que se oiga el present. O estoy aquí, ¿ve? Pero that's really fine. So, vamos a ver esto. This is the grammar focus, right, of this unit. Is have or get something done, right? So, they are causatives, right? What are causatives? The causatives are this verb, have and get. They permit that something happen, right? So we are gonna study them. We will try to study them in this way, in the way that the book presents, and then I'm gonna show you something different, right? That I consider that is kind of easier than this one. So let's see and let's get it started. The causative, what is it, or what is the usage? The passive causative is used for services, right? What we've been studying. This verb form combines causative verbs, which shows that someone is causing someone else to do something, and the passive voice when the focus is on the thing, not on the person, right? So, okay, that's fine. Thank you for letting me know, Carlos. So this is the use for the causatives, right? So those verbs that you have in the grammar focus of your
student's manual, and as well in the platform, those verbs are called causatives. What are those verbs? Those verbs are have, get, and as well, you are going to have a third one, which is let, right? So let's see. Let me get out my notebook, right? So the causative verbs, right, are have, which is the ones that we are going to study, get, and let as well, right? So it says that these verbs lead us to an action that is done by someone, right? So they permit that something is done. And they are used in passive way when we are focused on the thing, but not on the person. So that's basically what they are, right? So that is what they are. So ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Estos se llaman verbos causativos. Así como la palabra lo dice. ¿Qué son los verbos causativos? Los verbos causativos pues permiten que algo pase o que algo sea hecho por alguien. Son estos tres verbos. Nosotros vamos a ver dos, have y get. Y también está incluido let. So, entonces estos verbos, como lo dice acá, pues están combinados, ¿verdad? Por verbos causativos que son los que causan que alguien haga algo. Entonces por eso se llaman causativos, ¿verdad? Y cuando se utilizan en voz pasiva es cuando nosotros nos enfocamos en la acción más allá de la persona que lo realiza, ¿verdad? Entonces el causativo puede estar tanto en activo como en pasivo. Y son esos tres verbos y de estos tres nosotros vamos a ver have y get, ¿verdad? Esos son los que vamos a ver. Entonces no sé si tienen pregunta acá con respecto a eso. Lo que estamos ahorita solo medio explorando. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Good evening, teacher. Hey, good evening. Hello, good evening. Hey, good evening. Ajá, ¿tienen alguna pregunta? No. No question, teacher. No questions. Okay, muy no. bien. Okay, perfecto, entonces. Entonces, déjenme solo cerrar acá el notepad. O bueno, pasarme para lo siguiente, perdón. So, entonces, en nuestros ejemplos nosotros tenemos active y passive, ¿verdad? Y tenemos una pregunta, dice, do you know where I can have someone fix my bike? ¿Sabes a dónde puedo o alguien que pueda arreglar mi bicicleta? Y en voz pasiva le responde, you can have Hazel's personal service fix your bike. ¿Puedes hacer que el servicio personal de Hazel arregle tu bicicleta? Entonces, esto es en activo, ¿verdad? Esto ya lo estamos hablando en activo. Veamos en la pasiva. You can have your bike fixed by Hazel's personal service. So, aquí, si ustedes se fijan, en la voz pasiva nosotros tenemos un modal. So, in this modal, ustedes tienen la misma estructura al principio. Ese you can have or you can get. Your bike. Aquí ya nos cambia porque ya teníamos a Hazel, ¿verdad? Y lo que nos importaba era la bicicleta. Entonces, your bike fix. Si ustedes se fijan, fix estaba al infinitivo. Y fixed ya lo tenemos en el pasado participio. By Hazel's personal services. ¿Por quién? Por Hazel's personal service. Lo mismo que estábamos viendo en la voz pasiva y activa, acá pasa lo mismo. Con la única diferencia que la oración del principio, debido a que nosotros tenemos un modal, queda tal cual, ¿verdad? Así como está. Entonces, esa sería parte, ¿verdad? Es como un pequeño ejemplo y ya vamos a ir a ver al patrón. Solo para que ustedes vean el ejemplo que tienen acá. Permítanme que I'm having a crush. Sorry. So, no sé si tienen alguna pregunta acá o continuamos para que ustedes puedan ver el patrón. El pattern. Continue, teacher. Continue. Okay. So, here we have the pattern, right? I think it's kind of big. Are you able to see it?
¿Lo pueden ver? Yes. 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 Yes, teacher. Good. So, first of all, we got the past, the causative pattern, right? So, in the causative pattern, you can have any tense, the person, any tense, either have, let, or make, the object, in this case, the person, and the base verb, not endings, not tense, right? So, aquí, este es el patrón. Usted va a tener un sujeto, va a tener el verbo causativo, que son estos tres. Nosotros solo estamos viendo, pues, parte de ellos. Vamos a, ver, a obtener get, y make, let, y get. Y vamos a tener la persona y el verbo en forma base. No tiene ningún tipo de terminación, ni tampoco tenemos un tense. Entonces, the man had the mechanic fix his car. Entonces, aquí tenemos pues ya una parte. El caballero hizo que el mecánico reparara su carro. Acá, en esta parte, es como ustedes pueden ver, esto es un causativo en voz activa. Como pueden ver, el causativo se puede utilizar en cualquiera de los tenses, ya sea presente o pasado, futuro también puede ser. So, entonces ahí ustedes cogen. Tenemos en el causativo del get, aquí ellos nos lo están dividiendo con lo que es el verb be. So, vamos a tener el subject, que va a ser la cosa, pues el objeto o la persona, be en get, en un cualquier tense, ¿verdad? El past participle del verb y la persona, ¿verdad? Esto ya sería en un passive pattern. So, tenemos aquí esto. His car was fixed by the mechanic. Y si ustedes se fijan, lo único que cambia es que tiene el be y que el verbo se fue a pasado participio, ¿verdad? Entonces, estos son los que se van cambiando, ¿verdad? Aquí podemos tener activa, pasiva, y ya vamos a tener directamente un pasivo causativo. Que está largo, sí está un poquito largo. Pero si a ustedes les complica eso, lo vamos a ver de otra forma. Diga, Rinita. Good evening, teacher. I have a question. I didn't understand. In the first part, when it says pattern, it's subject plus have, let, or make, we could use get. Sí, puede utilizar get. The man get the mechanic fix the car. Ahí se pueden utilizar. Lo que sucede acá es que a veces hacen divisiones, ¿verdad? Depending on the grammar that you get the consulting, they divide it, but it's not divided. Dependiendo la gramática en la que se haga la consulta, por lo menos yo en esta vi que ellos lo habían dividido, pero no es necesario. Como ustedes pueden ver, was fixed. Aquí lo único que hizo fue pasarlo a pasivo. Si está pasado a pasivo, es bastante diferente a tener un pasivo causativo. Si ustedes se ven en el pasivo causativo, tenemos estos, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver. Sí se puede poner. Porque puede tener cualquiera de estos tres más el get. Okay. Sí. Plus object and the base of the verb. Sí, más el objeto, más un verbo en forma base. Prácticamente este verbo en forma base es el corazón de la oración. Porque es la acción realmente. Entonces, fix es el corazón de toda la oración. Es reparar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pidió al mecánico? Que reparara. ¿Quién reparó? El mecánico. Entonces, este verbo no hace más que decirnos qué causó, que hiciera quién, ¿verdad? Entonces, el have causó que el mecánico reparara el carro. Entonces, ese es el uso. Ok, thanks, teacher. You're welcome. Son causativos, ¿verdad? Por eso se llaman causativos, porque causan algo. Entonces, perdón, me está picando la garganta. Entonces, eso es lo que sucede. So, en uno lo pasamos a, pues, causative pattern. Luego tenemos
un patrón pasivo. Y por último, vamos a tener un passive causative pattern. Vamos a tener un pasivo causivo, ¿verdad? Patrón, un patrón causivo, pasivo. That's weird. We are going to have the subject, the have, the object, the past participle, and by someone, right? So the subject is going to be the person, right, that did the action. And in this case, is the man or the person that requests that. Then we are going to have the causative that is going to be have or had in any tense or get. We are going to have the object, the car. After that, we are going to have the past participle of the verb, fix. And after that, we are going to have the person who did the action, right? So that one, you can leave it, you can place it or not. So those ones is going to be the passive causative pattern. So vamos a tener en el primer lugar el sujeto, ¿verdad? La persona que está pidiendo que la acción sea realizada. En este caso, el caballero. Luego vamos a tener el causativo, que va a ser ya sea have, get, make o let, ¿verdad? A la persona, pero ahora solo estamos viendo estos dos. Y después vamos a tener el objeto, que va a ser lo que está siendo reparado en este caso, el verbo que se está utilizando en pasado participio y quién lo hizo. Quien lo hizo, como ustedes pueden ver, está entre paréntesis porque realmente usted lo puede poner o no. Entonces acá no es que se le da tanto la vuelta, ¿verdad? Como en la voz pasiva. Tiene su patrón en específico. Siempre vamos a seguir con la misma persona que pide que se realice algo, el verbo causativo, el objeto, ¿verdad? Que está recibiendo esta acción, y el pasado participio del verbo, ¿verdad? El mechanic. So, entonces, como ustedes pueden ver acá abajo, tienen algunas explicaciones con los números. Eso, si ustedes quieren, lo pueden ver luego, o les mando una fotografía o lo copien. Y así es como sería un patrón causativo. Do you feel it is too complicated? ¿Piensan ustedes que es demasiado complicado? How do you feel it? Go, please. La number one, la estructura de la número uno, donde dice object, abajo dice person, igual que subject, person. O sea, una persona. Está hablando de la misma persona. Sí. Puede ser la persona, puede ser una persona. Lo que sucede es que estos se utilizan para servicios. Aquí lo que pasa es de que el servicio de mecánica, ¿verdad? Es que es el que se está tomando, no tanto el mecánico, sino que el servicio que realiza, que es la mecánica. Entonces, por esa razón dice object, aunque en realidad es una persona, ¿verdad? Porque se enfoca más que todo en el servicio que ofrece. No realmente en la persona en sí. En la profesión, podemos decir así, pero no en la persona que le ejerce. Entonces, por esa razón, al principio le pone object y abajo le aclara que es la persona que la que ejerce esa profesión, ¿verdad? Por eso le aclara person. Pero en realidad acá lo toma solamente como la profesión, la mecánica, ¿verdad? El mecánico, la mecánica, lo que él sabe hacer, pues repara el carro. Entonces, por esa razón le dice object, ¿verdad? Object de la oración. También es porque dentro de una oración, lo último que va, o en este caso, the mechanic, sería el objeto directo de la oración. Por eso le pone object. Pero acá para que ustedes no se equivoquen o no haya tanta vuelta, tómenlo como la profesión, ¿verdad? La profesión. Y el servicio que ofrece esta profesión, que es la reparación. ¿Por qué razón? Porque los verbos causativos es para eso, para servicios. Entonces, realmente acá, yo, por ejemplo, doy las lessons, ¿verdad? So, yo soy teacher, pero teacher se compone del verbo teach, que es enseñar.
Entonces, podríamos decir acá, hagamos una, ¿verdad? En causativo. Hagamos una en causativo. The lady had the teacher what? The teacher learn or teach online lessons. Por ejemplo, ¿verdad? La señora o la señorita le pidió a la teacher que enseñara de manera online, ¿verdad? O que diera, o que pusiera, o ponencia, ¿verdad? En línea, online lessons. Entonces, ya literalmente, ¿verdad? Este ya no solamente está hablando de mí, no habla de mí, está hablando del servicio que yo proveo, ¿verdad? Que en este caso es enseñar, ¿verdad? Entonces, por esa razón, en el patrón le dice objeto, porque lo toma como el objeto directo de la persona, más allá de ser en este caso la persona literal, ¿verdad? Entonces, así sería. Sería el servicio que la persona ofrece. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si pasamos esta a pasiva, ¿cómo sería? Si ustedes la pasan a pasiva, ¿cómo la harían? Could be the lady had online lessons, her online lesson by the teacher, right? Ajá, pero le falta el verbo en pasado participio. The lady had online. No, ajá, the verb, ajá, the lady had online lessons. By the teacher. Y el verbo en pasado participio. The verb. Uh-huh. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Teach. ¿Y en pasado participio? Teacher. It's the same. How? No. Remember. By who? By the teacher. Teacher, sorry. Thought it's. Pensamiento. Si me corrigen ahí, porque yo a veces tengo dislexia, me lo buscan, les agradeceré. Yeah, sí. That word is pensar, pensamiento. Thought. I think so. Thought yeah. Is maybe T-A. Oh, you? T-H-T, something like this. But yeah. It's with A. I think it is with A instead of O. Ajá. Creo uh-huh. que va con A en lugar de O. De O. Ajá. Permítame, veamos. In the end, teacher, I think that is teaching. We need to put a letter A. Ahí estamos. Dígame. In the así word, es. Teacher. Uh-huh. Yeah. Or teacher, what happened? Teacher, we need to put the vowel O missing. Uh-huh. La letra O o la U. No, no. Oh. Right now it's okay. Yes. No, no. You were saying missing. Missing es faltante.
out. You can say the vowel O is extra. La letra O está extra o está de más. Porque ustedes me estaban diciendo missing, entonces yo, no, pero no lleva la O, porque ¿cuál lleva la O? No, 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 ¿verdad? Sí. It's out. Another word. Mm-hmm. Out. Sí. The lady had online lessons by her teacher. Mm-hmm. Her. Or her teacher. Puede or ser. The teacher. By the teacher. By the teacher. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Sí, es una mm-hmm. Good job. Sí, ¿verdad? Ahí me van a disculpar yo. Hay momentos en que sinceramente ya no me acuerdo. Más que todo de las palabras. Las relaciono homófonamente, pero ya escribiéndolas, it's crazy. Así pasa. Así mm-hmm. pasa, sí. Sí. Pasa, pasa, pasa. Ok, so así sería en pasivo. Y esa es la que nos propone the material that you have. That is a proposal from the material that you get from the classes or from the virtual platform. So at the end, you are going to have something like this and you are going to have can as well, right? ¿Van a tener algo como esto o lo van a tener con can? Con can, como se habrán dado cuenta, es muchísimo más fácil porque no cambia mucho. Entonces, podemos hacer una con Ken si ustedes quieren, a partir de este ejemplo también. And I think I'm going to be getting out of voice once again. Okay. Let's do one with Ken in here. Hagamos una con Ken aquí. ¿Cómo sería? ¿O cómo uh-huh. Make ustedes? More examples. Mm-hmm. Si queremos hacer una con Ken, ¿qué es la que nos proponen acá? ¿Cómo sería? The lady cool. The lady cool or Ken? Ken is, I don't remember, is the same. Lady Ken. Mm-hmm. Si usted me hace el cool, dependiendo de lo que usted me esté expresando, así va a ser. Porque cool también es el pasado de Ken. Ajá, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. También es el, es en este caso el modal pasado, pero ese modal pasado es para regrets, es para lo que usted se arrepiente. I could do this and this and this. ¿Lo hice? No, no lo hice. Entonces yo me arrepiento de no haberlo hecho, ¿verdad? Uh-huh. Más que todo se utiliza para eso el could. El can puede ser por habilidades también. Could también puede ser utilizado para habilidades que usted tenía y que ahora en este momento no es que tal vez ya no las tenga, pero quizás ya no las puede hacer, ¿verdad? For example, you used to play football, but you got a problem, right? You broke your leg, for example. So now you cannot play football anymore, right? Let's say it like that. Alguna lesión, ¿verdad? Más que todo es en los deportes. Entonces, you could play football. Entonces, pues, tú podías jugar fútbol, ¿verdad? Ahora ya no lo haces, o si lo haces, ya no lo como antes. Entonces, puede ser eso y puede ser también para lo que son los regrets. Y tiene otra forma también. So... para no meternos en otra situación con el cult y para que ustedes no se otro tema. Confundir, quedémonos con el Ken. Oh. Quedémonos con el Ken. For now. Ya ve, teacher, por eso yo me di una enchivolada y ahorita que está haciendo usted los ejemplos, sí, andaba perdida. Todavía, I lost. Don't say that on camera. No diga eso en cámara. No, pero está bien, ¿verdad? You can investigate, you can find videos. There are so many channels, right, on YouTube that they explain in different ways. So you can find it as well, right? Some explanations. Okay. But yeah. But you are doing good, right? Lo están haciendo bien. Don't worry. I don't even remember this. Yo ni siquiera
usar esto. Maybe I used it. Quizás sí lo use, but I cannot remember everything what it is. No recuerdo exactamente qué es. Sí. It happens. It happens. Yeah, it happens. So let's see. The lady can what? Can the same online lessons? Después del can necesitamos tener un verbo causativo. To be get. The lady can get online lessons. Pero ¿de quién van a ser esas lecciones? The English. The English. Yeah. Or online. ¿De quién? The teacher. Listen my question. ¿De quién son? No quién las provee. ¿De quién son? Ah, the ladies. The ladies. Ajá. The lady. And the possessive for she. The possessive for she. El posesivo de él. Is her. Her. Online lessons. Verbo en pasado participio. By who? By the teacher, right? By the teacher, que se le olvidan las palabras. Una respuesta colectiva, teacher. Una respuesta colectiva, sí. De pedacito en pedacito. Yes. So, this is a... Reina es la que más se atreve. Maybe. Teacher. Diga. So, this sentence is passive causative pattern. It's mixed, right? Yes, it's passive causative pattern with the pattern that we have here. Con el patrón que nosotros tenemos acá. Porque yo les acabo de enseñar otro. Si ustedes se fijan este, es diferente. No tiene can. Exactly, el causativo. ¿Verdad? Y las dos son correctas. Ambas son correctas. Both of them are correct. And both of them are causative passive. Or passive causative, right? So the only difference is that here in the book, they ask you to use can. Ellos les piden que utilicen can. ¿Verdad? Que utilicen un modal. Which in reality, you don't have to, but you can, right? So at the end, in reality, what really matters is the causative and the verb, the core of your sentence, right? At the end, the core of the sentence is thought, because everything is going around this, right? So this one is just letting this person to do something for her, right? Entonces, al final este get, lo único que hace es permitir que el maestro haga algo por ella. Y ese algo es enseñar las online clases, ¿verdad? O dar las online clases. Entonces, eso ahora es lo está que mejor. Ahora sí. Entonces, eso es lo que ellos hacen, ¿verdad? Permitir que algo pase. Y se utilizan para servicios que son ofrecidos, ¿verdad? Por eso le decía a Anita que prácticamente le decía a él, ella, el objeto. Pero no es el objeto literalmente como un objeto, ¿verdad? Como una botella o algo. No, es la profesión, ¿verdad? Es la profesión, los conocimientos de esa profesión que se ofrecen, más no el que la ejerce. Entonces, el que la ejerce realmente es el teacher, pero los conocimientos, pues, es teach, ¿verdad? Realmente. Ahí está. Es el verbo. Que es el teacher, verbo. Teacher, disculpe, ¿será que puede pasar a la diapositiva anterior? ¿Dónde está el grammar? Este. El cuadrito. Ese. Ok. Ajá, es que yo por eso no, a la última, no había notado eso. No había notado el pattern en la parte de abajo. Ah. Por eso no le había agregado el hair. Ah, no, el no sabía. Ajá. Ahí está. Es que no. ¿A quién le pertenece, verdad? Sí, cabal, no lo copié.
completo. Okay. You miss a word. Medias. I swear that you got the same problems as me. Puedo jurar que ustedes tienen los mismos problemas que yo, se nos olvidan las cosas. Sí. Ay, yo necesito escribir todo para que se me quede. No, yeah, soy más visual. Same. I'm the same. Yes. I can go ahead and do like the 70 or 80% of a process, and maybe I will need some help twice for the 20th, and then I will be good. Yeah. Yo soy de las que replican un proceso, creo que hasta el 80%, y luego necesito ayuda con lo demás una o dos veces para estar segura, y ya después lo puedo hacer automáticamente, pero sí escribo todo también. Unfortunately, sí. I'm the one who takes notes, right? Thanks, teacher. I finished. You're welcome. Mi hermana dice, la latosa, me dice así, porque todo le escribo. En las reuniones yo escribo todo. Y si mamá, me dice mi hermana, sos bien latosa, me tuve que escribirme. Y yo, no, le digo yo, después se me olvida a mí, le digo yo así. Ajá, es mejor para su conocimiento. Exactly. And like, she's more like technological, right? She tends to write it down, her notes on the computer while she's on classes. But I'm not. Yeah, I'm it not doesn't like, work for me. Mm-hmm. No. It doesn't work for me either, so I'm not like her. She has that capacity. She's she got out of control. I don't have mm-hmm. out of control. She's faster. She's faster to learn. Yeah. Yes. She's mm-hmm. kind of faster to learn. Well, you mm-hmm. cannot compare, right? She's like 20 years old. She's young. Yeah. So I'm older than her, so yeah. But yeah, that doesn't work for me. Oh my God. So I'm old-fashioned. I need to have my notebook, my pencils, and especially color pencils. So yeah. Yo soy bien de la vieja escuela. Necesito lápiz, cuaderno, y lápices de color. Yeah. So yes. So then we got this causative, right? So do you have questions? Comments? Is it too complicated? Is it simple? Está complicado, está muy simple. How do you feel? ¿Cómo se sienten? Teacher, ¿y en qué momento lo voy a usar? You will use it when the moment gets. Lo van a utilizar cuando llegue el momento, ¿verdad? When is the moment? Yeah, when the moment gets to you, you will use it. Al momento que la necesiten y que necesiten hablar de un servicio, entonces se va a acordar los causativos. Yeah. Don't worry. So, look, I know that this one is kind of rough, I'll say. Este está algo difícil. Encontré este, que es del mismo, which is a little bit simple, right? Que podemos decir que está un poquito más simple. Why? Because here is just only changing a few things, right? So we got have and get something done. And I'm not going to show you this slide. I'm going to show you this one, right? So we are going to divide it in do something by yourself, right? So which is going to be a regular sentence. Like, I clean my apartment every weekend. And if you want to use get or have, that something will do someone will do something for you, you are going to use this structure. You're going to have the subject, the have or get. You're going to have the object, the past participle of the verb, and the complement. So this one is kind of simple. Why? Because I can say here, I clean my apartment every weekend. And here I say, I get my apartment clean. Oh, Jesus Christ. Cleaned by Hazel's every weekend. Right? So this one is kind of simple for you to understand the use of causatives.
at the end is kind of the same in a different pattern, right? Ese es un poquito más sencillo y quizás más digerible, lo voy a decir de esta manera, en el uso de los causativos. Entonces, la primera oración es una oración regular. Es algo que yo hago por mí mismo, ¿verdad? Y yo limpio mi apartamento cada fin de semana. La oración con el causativo es que yo voy a poner a alguien a que limpie mi departamento cada fin de semana. Entonces, en esa misma, siguiendo ese patrón, lo único que yo hago es lo siguiente. Es como darle un poquito de vuelta a la oración. Si ustedes se fijan, ¿tengo el mismo sujeto? Sí. ¿Tengo el mismo verbo? No, porque yo voy a cambiarlo por get. ¿Y por qué razón? Porque yo ya no voy a decir yo limpio, sino que yo le voy a pedir a alguien el que haga algo por mí. Y entonces a lo siguiente yo voy a necesitar decir qué es ese algo que necesito. Entonces voy a utilizar el mismo sujeto. Y aquí, en lugar de tener el verbo principal, que sería limpiar, voy a tener mi causativo, que va a ser have or get. Luego voy a tener el objeto. ¿Y cuál es eso, ese objeto? En este caso, lo que yo quiero que limpien. ¿Y qué es lo que yo quiero que limpien? El apartamento, mi apartamento. Y posteriormente voy a tener el verbo, que es lo que quiero que yo realice, ¿verdad? La persona a la que voy a llamar. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Quiero que limpie. Entonces, ese verbo se va a pasado participio, ¿verdad? Que es el clean. Y posteriormente voy a tener el complemento. Y en este complemento yo voy a agregar quién lo va a hacer por mí. Y en este caso va a ser el servicio de limpieza de Hazel. Y posteriormente tengo un time marker, que en este caso solo me está diciendo cuántas veces se va a repetir durante la semana o durante el mes. Se va a repetir cada fin de semana. Lo mismo pasa con la siguiente. He is washing his car. Same. Tenemos a subject, que es he. A verb is the washing, which is present continuous. His car. He is doing the action at the moment, right? So in this one, he is doing the action. So I'm seeing that person cleaning up or washing his car, right? En este tiempo es un presente continuo y yo estoy viendo a la persona que lo está haciendo. Entonces este él está haciendo eso. Ahora bien, yo voy a ver que este prójimo va a poner a alguien más a hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo mi sujeto. Muy bien. Acá, por ser en este caso continuo, voy a mantener el verbo be, is, ¿verdad? Y como lo que yo necesito es un causativo, voy a utilizar el have o el get, cualquiera de los dos, y le voy a poner en ing form, having. ¿Y el qué? Dice aquí que está en el carro, ¿verdad? So, his car. ¿Y el qué le van a hacer? Wash, lavar, ¿verdad? Siguen el mismo patrón con la diferencia de tiempo, nada más. Y así va. Creo que este es un poco más fácil, ¿verdad? Este es un poco más fácil y un poco más digerible. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Alguien le dio el consejo que puede poner a alguien que le corte el cabello en lugar de que se lo corte él solo, ¿right? In pandemic situation, I cut it out my hair by myself. Yo me corté el pelo yo solo. So you should see the mess. I'll show you a picture once we finish the curse, right? Le voy a mostrar una foto cuando termine el curse. So yeah, you can cut your hair, right? Te puedes cortar el cabello. Uno solito, yes, at home, right? So here, once again, the causative, y como ustedes pueden ver, tenemos el patrón que teníamos arriba. You can, right, have your hair cut in a barber shop, right? So, cut es lo mismo en presente, pasado y pasado participio, es el mismo, se pronuncian igual, cut, ¿verdad? No cambian. So, aquí,
es este un poco más sencillo, I'll say. Quizás este está más fácil, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Y entonces, teacher, ¿cuál hacemos? Virtual platform, the one that we studied at the beginning. For you to produce, you can use this one. En la plataforma virtual, el que vimos al principio, porque es el que le va a pedir, o el patrón que le va a pedir el ejercicio. Y si ustedes quieren producirlo, pueden utilizar esto, que está más sencillo. Es otra manera, para decirlo. No sé si tienen alguna pregunta. Teacher. Diga. I am confused. En la oración, estamos utilizando el past participle cleaned en pasado. Pero estamos hablando de every weekend. Estamos hablando de futuro también, porque decimos que los próximos fines de semana o cada fin de semana. O sea, estamos hablando de ambos tiempos a la vez en la oración. Pasado, participio y futuro. Entiendo la pregunta. Fíjense que en este caso solamente es un marcador de tiempo. No necesariamente un marcador de tiempo verbal, sino que cuántas veces se va a repetir una acción. Entonces, en realidad, hay muchos time markers que se pueden utilizar con diferente, pues, en este caso, con diferentes tiempos. En realidad, por lo que es la oración lleva el pasado participio cleaned, ¿verdad? Por el tipo de oración, porque ese es el patrón de la oración prácticamente. Pero el time marker no nos está diciendo si esto va a ser presente, pasado o futuro. Solo nos dice que la va a llamar este fin de semana. Y si el mes tiene 4 fines de semana, los 4 fines de semana lo van a hacer, ¿verdad? Van a limpiar el apartamento de él. Entonces, en realidad, pues no nos está diciendo realmente, mire, este es pasado, esto es presente, esto es futuro. Yo les digo el verbo en pasado participio porque esa es la forma del verbo, pasado participio. Pero no estamos hablando de un pasado participio, ¿verdad? Realmente como tiempo. No sé si me explico. O sea, no es un pasado participio como tiempo. Al final, solo nos está diciendo que una acción va a causar una reacción, ¿verdad? Y esa reacción es la limpieza cada fin de semana en el apartamento de esta persona. Entonces, no es un tiempo en específico. No sé si me explico ahí. Sí, yes, teacher. O sea, que el verbo lo usamos en pasado, pero no quiere decir de que la acción se hizo en el pasado. Correcto. Así es. Así es. Ok, thank you, teacher. You are welcome. Véanlo de esta manera. Estos verbos causan una reacción en algo, ¿verdad? Causan algo, por eso se llaman causativos, causan que algo pase. Y ese algo que pasa siempre son servicios que se realizan, ¿verdad? I get the plumber, fix it up, the pipes, por ejemplo. Y yo hice que el, ¿cómo se llama esto? Que el plomero nos arreglara las tuberías. ¿Verdad? Dígame, Rinda. Ahora sí, en español. Algo que me estoy fijando es que prácticamente al usar have o get, prácticamente reemplaza, ¿verdad? Reemplaza el verbo que se está usando en la oración, digamos, que activa o normal, ¿verdad? Mm-hmm. Prácticamente, ajá. Ok, sí. Eso. Thanks. Toman su lugar, ¿verdad? Toman su lugar porque al final el verbo se queda. De otra manera, pero se queda, ¿verdad? De otra manera, pero se queda, pero toman su lugar. Así es. Dígame, Aleli. Teacher, ¿se pueden hacer preguntas con ese tipo de estructuras? ¿O con have and get? Sí, usted lo puede hacer. Se pueden hacer. Ustedes la pueden hacer. En realidad, fíjense que una pregunta como que
Tendría que ser. Porque presta la oportunidad para que sea negativa o positiva. O sea, porque si voy a pedir un servicio, ¿qué tal si no me lo van a dar? Puede ser y puede ser que no. Tendría que investigarle de qué manera, porque por lo general solo se utilizan tal cual. ¿Verdad? Solo se utilizan tal cual. Tendría que investigarles allí de qué manera, porque probablemente vamos a necesitar un auxiliar y no sé si lo vamos a llevar en hermandado al tiempo que queremos dar a conocer dentro de la oración activa, o lo vamos a llevar hermandado con el con esta situación, con lo que sería el causative. Sinceramente, mientras estaba investigando esto para ver de qué manera lo hacíamos un poquito más digerible, no encontré preguntas, pero se los puede investigar, porque la verdad, si hubiera una pregunta que usted lo va a hacer, ya sería como en voz activa. Did you get your apartment clean? Por ejemplo, yo, si alguien me dijera, I get my apartment clean by Helices every weekend, es lunes, y veo a la persona, simple y sencillamente le dijera, did you get your apartment cleaned? Incluso creo que se lo dejaría así. But I'm not quite sure. ¿Verdad? Okay. No estoy muy segura. Sí. Porque... ya lo preguntaríamos every weekend. Ajá. Did you get your apartment clean? Poniéndome en una situación o en un contexto de que, digamos, ya es lunes, por ejemplo, y yo veo a esta persona y le pregunto, mira ahí, y te limpiaron el apartamento, ¿verdad? Entonces él me va a decir, yes, they did, or no, they didn't. Or that this weekend, I'll have it next coming week, por ejemplo. Así le haría yo una pregunta a alguien, en lo personal, ¿verdad? Pero sí, en lo que estaba investigando no encontré, tendría que hacer una investigación más a profundidad y ver si realmente hay preguntas. ¿Y saben cuál es otra pregunta? No, eso, Marita, gracias. Fíjense que no les he pasado la lista, ¿verdad? Nos metimos en esto y no les pasé la lista. Espero que nadie se haya salido. Veamos. Aisa, are you here? Present, teacher. Gracias. Aleli, you are here. Anita present. Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Anita Romero has been talking to me. Rafael present, is here. Present, teacher. Blanquita, you are here. Present. Thank you. Carlos Portillo. Carlitos. Present. Carlos Roberto, I know that you are here. Cristina, I haven't seen you. You are here. Christina? Yes, I am here. Damaris. I'm here, teacher. Thank you. Daisy. Present, teacher. Elizabeth del Carmen. Present, teacher. Thank you. Elmer. Present, teacher. Juan Morán. Eduardo. Present, teacher. Thank you. Luis Miguel. Luis. Yeah. Okay, there you go. Madeline is here. Yes, you are here, right, Madeline? I saw you. Yo vi a Madeline, but I'm not sure if it was my... No, she's not here. What's my imagination? Okay. I'm here, teacher. Madeline. Madeline, Maria, teacher. Ella era, no. No, Madeline, it's Maria. Oh, yes, no, I know. I was just looking for Madeline. Sorry, Maria just talked to me because she reminded to me
Arsenio, I saw you at the beginning of the class. Yo vi por ahí a Arsenio. Entonces, si lo vi, no lo sé, no me acuerdo. Reinita, you are here. Rufino, you haven't talked to me. Rufino, you are here? I am here. Okay, thank you. Here. Thank you. Sandrita? I'm here, teacher. Sally is sick, and Wendy, I'm able to see her there. Okay, thank you. So, aquí estamos, entonces. Gracias. Si alguien, pues, se me quedó, tuvo problemas de conexión, déjenmelo saber, porque hoy sí se me olvidó definitivamente. I'm sorry. So, entonces tenemos este y pues... Teacher, en el WhatsApp dice Madeline Cerón, I am. ¿Quién? Supuestamente iba camino a la casa, dice. I am Madeline Cerón. Supongo que nos está escuchando. Pero no está acá. El detalle es que no sé si está acá. Fíjense que tengo una pequeña disyuntiva porque el detalle es de que no me aparece en el chat, por lo tanto no está marcando minutos. Entonces, aunque me diga presente en WhatsApp, no sé si estaba adentro antes. I'm going to place the number one because I didn't get realized, to be honest. No sé si pues estaba o no estaba. Igual que con Arsenio, me pareció ver la foto al principio, pero luego ya no lo vi. Entonces, pues, si estaba acá, siempre hay una segunda par de ojos para que mira y ustedes tengan toda la conexión. Entonces, pues, si estaba acá y yo no lo puse, ahí van a poner los minutos, ¿verdad? Que estuvo, si es que estuvo. De igual manera con Madeline, porque a mí me pareció, porque a mí me pareció que realmente sí lo vi, o vi las fotos, o yo me las imaginé, no sé, pero sí la vi, ¿verdad? Sí, I'll say the truth, right? Sometimes, maybe because I'm so used to, my mind, right, make up the pictures, I guess. So, probablemente como estoy tan acostumbrada a ver ciertos rostros cuando ya ingreso a la clase antes, pues quizás creo verlos y realmente no están. That happens. So, I'm gonna have this on the parking lot. Voy a tener esto en la parking lot para investigárselos. No prometo tenérselos mañana. Probablemente lo voy a hacer durante el fin de semana. I'm so sorry about that, right? Pero en este caso, sí se lo voy a investigar. Lo voy a poner en mi parking lot list para saber cómo vamos a hacer con eso. Porque les digo, preguntas, sí que no, en toda mi investigación no vi. Pero pues vamos a buscar. Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a esto o alguna curiosidad y así pues la agrego a mi lista. Ajá. ¿No? Teacher, there are exercises in Google, or you send the exercise that is about this? Well, the exercise that you will have are the ones that you have on the virtual platform. I don't know if you mean like extra practice. No sé si son los ejercicios de la plataforma a los que me refieren o quieren práctica extra. Porque si quieren práctica extra, se puede buscar material y se los puedo mandar al grupo de WhatsApp. Y cuando ustedes tengan tiempo, pues, pueden hacerlo. Yes, please. Okay. Prepare more examples. Yeah, they can have examples and as well they can have, like, exercises, right? So, yeah. Yes, so maybe in the exercises we can find questions as well.
tal vez encuentro algo de las preguntas. Uh-huh. Okay. Déjenme ponerlo acá. Ok, so, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Solamente una pregunta, ¿y cuál es la traducción entonces de esa? I get my apartment cleaned by Hazel every weekend. Ya en español sería Hazel limpia mi departamento cada fin de semana. Y si quisieran traducirlo one by one, yo pido, yo hago, yo solicito que mi apartamento sea limpiado por Hazel cada fin de semana. Ajá, si ustedes... O también yo permitiría o yo permito. Permitir es algo diferente porque usted está dando el permiso de hacer algo y eso ya sería allow en lugar de get. Uh-huh. Ah, ok. Recuerden que estos son causativos para servicios. Entonces, es una solicitud de un servicio que usted hace, una petición que usted hace. Entonces, permitir es dar permiso de hacer algo, pero usted no paga o no le pagan por eso, ¿verdad? Entonces, you allow someone to get into your house. Usted le permite a alguien entrar a su casa, pero esa persona no paga un peaje por entrar a la casa, ¿verdad? Ni tampoco, pues, lo hace sin su permiso, sino que ya usted da la autorización. Entonces, eso de yo permitir es una autorización que usted está dando y es allow, ¿verdad? Uh-huh. Ok, thanks. Bien, perfecto, yes. Tengo un cuidado, este es el verbo, allow. Allow. Y allow va hermandado a laws, ¿verdad? Va hermandado a leyes, ¿verdad? Es una permitir, una permisiva, ¿verdad? De hacer algo. So, fíjense que ya son las 9 de la noche. Ya nos tenemos que retirar, ya varios de sus compañeros ya se fueron. Teacher, see you tomorrow. Yes, no sé si tienen alguna otra petición. ¿Antes de irnos? ¿No? No. No, teacher. No, teacher. No. So then have a good night. Bye. Take care. Good night, teacher. Have a good night. Bye. 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 See you tomorrow.